Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos en Cartagena, además de nuestro turismo y nuestra industria, es nuestra formación profesional dual, de la calidad de nuestros directores de los centros, de la comunidad educativa, de los alumnos, y que cada vez hay más oferta, más interés, porque sin duda os habéis dado cuenta de que hay demanda de perfiles profesionales, de empleo, por tanto, vinculado a las empresas que tenemos instaladas en Cartagena, una de ellas reconocida hoy, Repsol, Navantia, muchas más, y que demandan esos perfiles profesionales cada vez más, ¿no? Es al 100% prácticamente la integración que se produce de la formación profesional dual a las empresas. Yo he tenido la suerte, además, de ser madrina de promoción de los 10 cursos, 10 grados cursos que se dieron en el centro, reconocer la excelencia del trabajo que se desarrolla en el Politécnico y, por supuesto, apoyarles en todas las actuaciones que necesitan para seguir creciendo. Yo, consejera, quiero aprovechar este acto para pedirte, me consta que es muy difícil el escenario, tenéis que aprobar presupuestos a final de mes, necesitáis el apoyo de la Asamblea Regional para poder aprobarlo, pero sin duda con tu director general que tengáis esa sensibilidad por Cartagena, que sigáis apostando por la formación profesional que se desarrolla en mayor medida en Cartagena, que cada euro que destinéis a estos centros repercutirá positivamente en Cartagena, en su comarca, en nuestra región, en nuestro país. Generará empleo, generará riqueza, generará prosperidad y os devolverá mucho más de lo que habéis invertido, porque serán los mejores recursos destinados. Tenemos muchas ganas de que se pueda ampliar esa formación, llevamos mucho tiempo esperando y tenemos que aprovechar la oportunidad para transmitíroslo. Y nada más, AGE Cartagena, después de la pandemia, sin duda habéis hecho un foro que está a la altura de las muchas actuaciones que estáis desarrollando durante estos años. Marisol, enhorabuena, porque cogiste el cargo en un momento difícil, que ha sido esta legislatura, estos años de pandemia, de crisis, un contexto muy difícil. Ya sabéis que yo tengo de concejal de empresa en el ayuntamiento a un expresidente de AGE Cartagena, a Álvaro Valdés, que conoce bien la casa y siempre intenta también tener esa debilidad, ¿no? De vez en cuando, esa cercanía con AGE Cartagena y, por supuesto, insisto, a todos vosotros, a los jóvenes que os estáis formando, que necesitáis un futuro mucho mejor, y a Rosa y a todo su equipo por el premio y el reconocimiento que han recibido.